Centro, en el Shannon, una tienda de ropa. Entonces yo fui a buscarla, fui a cenar con mis amigas, con mi amiga y tal, y la vi a ella y le pregunté por la chica esta, si era nueva, si cuánto tiempo lleva trabajando aquí, la empresa y tal, y dijo nada, sí, es nueva, lleva una semana o dos. Y nada, pues le pedí su teléfono y sí que es verdad que a los dos o tres días estábamos cenando los tres para presentarnos y tal, y nada, y hasta el día de hoy. Comenzamos a vernos, a quedar, todos solos, y hasta el día de hoy. Era nuestro aniversario y fuimos a cenar. Y me dijo, tengo un regalo para ti en casa. Y yo pensaba, pues digo, pues no sé, pues un regalo normal. Y cuando llegamos, pues me había puesto encima de la cama, ¿quieres casarte conmigo? Con el anillo. Oh. Y tuve un bloqueo, me quedé en estado de shock. Me quedé en estado de shock y me dijo, ¿pero sí o no? Y le dije, sí, 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 sí. Pero me quedé boba así y luego ya reaccioné. Claro, pobrecitos. Así es como empiezas hoy una vida nueva, una vida en el amor y en la entrega sin límites. Quiero felicitarte primeramente porque tienes una mujer excepcional, que durante el tiempo que habéis sido novios no ha parado de amarte y de quererte sin condiciones. Una mujer que lo único que destila por sus poros es amor. Te felicito y os deseo una vida donde el amor sea vuestra única bandera y lema. Sabes que eres muy especial y todo aquello que te propones lo consigues. Mira, has cazado al Pitu. Que bueno, aunque sea merengue y no porque sea dulce, ¿eh? Es un crack. Te lo mereces, Arancha. Alguien así de a tu lado. Bueno, en realidad, los dos os merecéis estar al lado del mundo. Digo que un día me dijiste, papá, soy los mejores padres del mundo. No, hijo, no. Es que lo has puesto muy fácil. Eres una referencia como hijo.
Y eso te lo agradezco de corazón. Bueno, y con respecto a ti, Arancha, qué decirte, cariño. Cuando te vi por primera vez, te dije, esto es una muñequita nerviosa, pero con un gran corazón. Te doy las gracias por querer a mi hijo y sobre todo que seas muy feliz. Y ahora permitidme daros un consejo, simplemente deciros que amor, amor y respeto, conseguiréis todo lo que os propongáis. Y acordaros de una cosa, nunca caminaréis solos, nunca. Que seáis muy felices.